pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La imagen de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en nuestro vivir espiritual es la consecuencia de un gran error que habita en nuestras vidas. Dios, como hemos visto, nos hizo a su imagen y semejanza, y todo era hermoso en su tiempo. Pero entró el pecado y con él todo se estropeó, y todo se nos complicó. El enemigo llenó nuestras mentes y nuestros corazones de sus mentiras, y hoy seguimos arrastrando ese lastre en nuestras vidas. Sí, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y el hombre, pasados los siglos, ha terminado por hacerse un Dios a su imagen y semejanza. Y claro, no le funciona. Entonces es cuando culpa a Dios de ineficacia, siendo totalmente inconsciente de que el Dios que se ha fabricado es solo una inútil fantasía, válida solamente para alejarle del verdadero Dios del cielo. Ciertamente, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando meditamos en esto y analizamos el corazón humano, no cabe sino una serie de incógnitas al observar cuál es la condición que arrastramos. Egoísmo, envidia, soberbia, crítica, mentira, carnalidad, forman una pequeña avanzadilla de una lista que, sin lugar a dudas, tú puedes con sinceridad concluir. Entonces, ¿qué diremos? ¿Dios es también así? Veamos. Permitidme un ejemplo. Situémonos ante un espejo y contemplemos nuestra imagen. Ciertamente lo que encontramos, lo que contemplamos, es nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Bien. Levantemos nuestra mano derecha. ¿Qué ocurre en el espejo? Nuestra imagen también lo hace. Pero curiosamente, ella levanta la mano izquierda. Curioso, ¿eh? Esto ocurre por lo que se llama refracción, pero es sumamente válido para llegar a comprender esto de la imagen y la semejanza. Lo que vemos reflejado en el espejo, sin duda alguna, es nuestra imagen, pero aún siendo así resulta ser contraria a nosotros. Sé que este ejemplo no es muy ortodoxo, pero puede en alguna manera ayudarnos. Bueno, algo similar es lo que ocurre con Dios y con nosotros. Muchas veces hemos meditado en cómo es Dios. Y por otra parte, la Biblia nos enseña de cómo es el corazón de Dios. Del mismo modo, cuando hemos meditado en nuestras vidas y mirándonos en el espejo, que es la palabra de Dios, concluimos en que somos muy diferentes. Aquí entra en juego lo del espejo. Soy mentiroso. Dios es la verdad. Soy malo. Dios es bueno. Tengo odio. Dios es amor. Soy egoísta. Dios es generoso. No puedo comprender, Dios es omnisciente. Soy pecador, Dios es santidad. Moriré, mas Dios es eterno. Y así podemos ir desgranando nuestra condición y comprendiendo a la vez quiénes somos y quién es Dios. Cuando observes tus limitaciones, contémplalas como un regalo del cielo, como algo que Dios está poniendo en tu vida para darte a conocer quién es Dios y lo que quiere llegar a hacer en tu vida.
Pablo sabía de estas cosas y por eso podemos leer: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 30. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.